Ya han pasado 32 años desde que se estrenó la película de Depredador, así que en este video compararemos el aspecto del elenco cuando protagonizaron Depredador y ahora. Así que estando todos en relajación, si quieres una rica y deliciosa torta de jamón, otra tortota de jamón, dale like a este video antes de que diga: así lucen en 2019 los personajes de Depredador. Número 10. Shane Black. Shane Black, conocido en la película como Rick Hawkins, es un director, actor y guionista estadounidense que nació el 16 de diciembre del año 1961. En la película, era un mercenario y un miembro del equipo militar privado del comandante holandés. También fue el primer miembro del equipo en ser asesinado por el depredador. Y así es como luce en la actualidad, a los 57 años de edad. Número 9. Kevin Peter Hall. Kevin Peter Hall, conocido en la película como Depredador, fue un actor y deportista afroamericano estadounidense que nació el 9 de mayo de 1955. En la película, es un furtivo monstruo alienígena. Ataca a varios comandos durante una misión en las selvas de América del Sur. Lamentablemente, murió en el año 1991. Y así es como lucía en el año 1991. Número 8. Carl Weathers. Carl Weathers, conocido en la película como George Dillon, es un actor estadounidense y exjugador de fútbol americano en Estados Unidos y Canadá, que nació el 14 de enero de 1948. En la película, él es de la CIA y tiene el rango de un coronel. Está combatiendo de manera encubierta un movimiento rebelde apoyado por los rusos en Valverde. Y así es como luce en la actualidad, a los 71 años de edad. Número 7. Jesse Ventura. Jesse Ventura, conocido en la película como Blaine, es un político estadounidense, actor y luchador profesional, que nació el 15 de julio de 1951. En la película, era un mercenario y un miembro del equipo militar privado del comandante holandés. Después de descubrir que su misión era una trampa para engañarlos y eliminar a los rebeldes en el área, el escuadrón entró en contacto con un depredador que acechaba y mataba a los mercenarios de élite uno por uno. Y así es como luce en la actualidad, a los 67 años de edad. Número 6. Sonny Landham. Sonny Landham, conocido en la película como Billy Saul, fue un actor y político estadounidense que nació el 11 de febrero de 1941. En la película, era algo así como un forastero en el grupo y se perturbó notablemente tras el contacto del equipo con el depredador. Murió desafiando al depredador en un combate cuerpo a cuerpo, armado solo con su machete de combate. Lamentablemente, murió en el año 2017 y así es como lucía a los 76 años de edad. Número 5. Bill Duke. Bill Duke, conocido en la película como el sargento McElliott, es un actor y director de cine estadounidense que nació el 26 de febrero de 1943. En la película, había servido junto a su amigo cercano Blaine Cooper durante muchos años antes de que ambos se unieran al equipo de Dutch y los dos habían desarrollado una estrecha amistad. Y así es como luce en la actualidad, a los 76 años de edad. Número 4. Richard Chaves. Richard Chaves, conocido en la película como Poncho, es un actor estadounidense de cine, teatro y televisión, que nació el 9 de octubre de 1951. En la película, era un experto en explosivos que se especializaban en artillería pesada. Fue la última persona en ser asesinada por el depredador en Valverde. Y así es como luce en la actualidad, a los 67 años de edad. Número 3. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, conocido en la película como holandés, es un actor, empresario, político y antiguo físico-culturista profesional austríaco y nacionalizado estadounidense, que nació el 30 de julio de 1947. En la película, fue un especialista en enfrentamientos de guerrillas. Y así es como luce en la actualidad, a los 71 años de edad.
Número 2. Elpidia Carrillo. Elpidia Carrillo, conocida en la película como Ana, es una actriz y directora mexicana que nació el 16 de agosto de 1961. En la película, fue miembro de una guerrilla comunista que operaba en Valverde, donde fue capturada en 1987 por el equipo militar privado de Alan. Anteriormente, ha aparecido esta fotografía mencionando que así es como luce en la actualidad, pero resultó ser falso. Y así es como luce en la actualidad a los 57 años de edad. Número 1. Robert Golden Armstrong. Robert Golden Armstrong, conocido en la película como Homer Phillips, fue un actor y dramaturgo estadounidense que nació el 7 de abril de 1917. En la película, era un oficial de alto rango en la inteligencia del ejército de los Estados Unidos. Lamentablemente, murió en el año 2012 y así es como lucía a los 95 años de edad. Dale like si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Es bastante gratificante para mí. Hasta el próximo video.